La primera vez que me metí cascamorra fue en el año 1992. Y me metí directamente al llegar a Baza. Pues la última vez fue el 6 de septiembre del 2013. Ya hace ya 8 años. Y nada, pues bueno, pues fue mi segundo año. La primera vez fue en el 2008. Y pues bueno, por supuesto, pues de los 2 años pues tengo gratísimos recuerdos, grandes amigos que tenía antes en Baza, que hice durante esos años de carrera y en los días posteriores, pues por el ferial, también a través de la Hermandad de la Virgen de la Piedad. Y por supuesto, bueno, ya a posteriori, después de gente, niños que entonces corrieron con sus padres, pues ya no son tan niños y bueno, pues me da alegría que cuando voy andando por Baza, pues me reconocen. Y eso, pues, te gusta, la verdad. Mi último año como cascamorra por la calle de Baza fue en el 2015, que de hecho recuerdo muy bien ese año, que fue un año que empezamos la carrera con lluvia, y la verdad que fue mi último año aquí en la ciudad de Baza, y lo recuerdo con muchos momentos muy, muy emotivos y muy cariñosos sobre la ciudad de Baza. En 2019 tuve la oportunidad que la hermandad de Guadí me dejara, ¿no?, vivir de nuevo este sueño. No sé cómo describirlo, porque es una cosa única, vamos. Y sí es cierto que, por desgracia, pues nos vino esta pandemia que nadie esperaba en el mundo, y hemos tenido que sufrir, ¿no? Sufrir porque no se ha celebrado la fiesta en este pasado año. Este presente año, desgraciadamente, tampoco tendremos fiesta y podremos vivir nuestra fiesta. Pero bueno, con mucha ilusión y deseando que llegue 2022, dando mucho ánimo al amigo escudero, porque también para él se está haciendo largo, pero aquí estamos los cascamorreros para animarlo y para que todo vaya de lujo. El secretario de la hermandad, Kiko López Porcel, pues en el 2008, pues directamente se trasladó aquí a Baza, vino a mi casa, me llamó: oye, que voy para allá, quedamos, tomamos un café. Para mí era una cosa normal, ¿no?, porque aparte somos amigos de toda la vida. Y bueno, pues en ese momento de estar tomando café, y me lo dijo, dice: vete preparando que vas a ser cascamorra. Bueno, mi mujer sí sabía que yo había solicitado ser cascamorra en el 2008 por una promesa personal, y bueno, y luego en el 2013 pues también las mismas circunstancias parecidas. Mi impulso, que me llamó a echar la solicitud para salir de cascamorra, fue una pérdida que tuve en el 2005, que fue mi padre, y la verdad que tenía esa espina clavada de que quería salir para dedicárselo a él. Ya de hecho de antes tenía ganas, me gustaba mucho la fiesta, aunque incluso de chiquitillo escuchaba el tambor y me metía siempre en el último cuarto que tenía mi abuela, que es donde sale el cascamorra en Guadí, escuchaba el tambor y me escondía. Pero luego poco a poco fui metiéndome con los niños, el tema de pintura, el tema de juego, y ya fui involucrándome más en la fiesta, fui perdiendo el miedo, y la verdad que fui llegando poco a poco a estar con toda la gente de la hermandad, cascamorreros y cascamorreras. Y fue en el año 2006 cuando decidí echar mi carta a la hermandad, y entonces ya me dijeron que tenía que conocer bien la fiesta y estar en el ambiente de todos los cascamorras para conocerla bien y saber a lo que me enfrentaba. Entonces en 2006 eché mi solicitud a la hermandad. Tuve 2007, 2008 y 2009 corriendo con toda la ciudad de Baza, y hasta en el 2010 que fui nombrado como cascamorra. Me movió una promesa que tenía, la promesa que tenía por mis padres, y bueno, me había ofrecido a la hermandad a la Virgen de la Piedad de Guadí para haber sido cascamorra 3 o 4 años antes de haberlo sido. Me dijeron que no podía ser porque estaba cascamorra que había, seguía estando vigente, o sea que quería seguir siendo cascamorra, y entonces antes no se cambiaba de cascamorra como ahora, que estaba cascamorra hasta que tuviera fuerza, seguía siendo cascamorra. Pero mira por dónde la peña de cascamorra de Guadí pues quiso poner un cascamorra nuevo aquí en Guadí, y la hermandad lo aceptó. Y cuál fue mi sorpresa, digo: jolines, yo que me había querido ser cascamorra unos cuantos años antes y no me dejaron, y ahora de buena primera cogen a otro. Bueno, otro que era amigo mío, un grandísimo amigo mío. Y bueno, mira por dónde, este hombre, 2 o 3 días antes de ser la fiesta de cascamorra, el día 6,
pues dijo que no, que no quería ser cascamorras porque le habían asegurado en el trabajo, no vaya que le pasara algo. Entonces por ahí vino la hermandad y la peña, me preguntaron que si estaba dispuesto a ser cascamorras y por supuesto dije que sí. Así fue mi primer año de cascamorra, por casualidad, pero bueno, todo tiene una lógica y esa lógica para mí está clara cuál es, que el sentimiento que tengo hacia la Virgen de la Piedad que me permitió ser cascamorra. La persona que no relacione cascamorra y Virgen de la Piedad no es conocedor de esta tradición. Todos los que tenemos la oportunidad de reencarnar a Juan Pedernal, de salir de cascamorra, previamente todos tenemos nuestra promesa, nuestra intención de pedir algo a la Virgen de la Piedad, y esa devoción se demuestra a lo largo de la carrera. De hecho, cuando llegamos a la iglesia de la Merced, es el momento mayor, ¿no? Porque para nosotros nos venimos abajo, lloramos, nos derrumbamos. Es el mejor momento en el cual vamos, para cualquier cascamorra. Es que la Virgen de la Piedad es la esencia de la fiesta, no podemos decir otra cosa. Yo personalmente, en mi caso, yo recuerdo dos carreras bastante diferentes, la del 2008 y la del 2013. O sea, yo cuando me paro a recordar una y otra, yo mismo veo diferencias en cómo afronté esas dos carreras. La primera vez, yo creo que cualquier cascamorrazo lo puede decir, ¿no? La primera vez sientes de todo, de todo, desde miedo controlado, ¿no? Desde miedo hasta la máxima tensión, no sé, psicológicamente lo que cualquier estado que pueda una persona imaginar en la máxima tensión, pues se te pasa por la cabeza y lo sufres en algún momento de la carrera. Ojo, yo no estoy hablando en el sentido negativo, o sea, en la mayoría de los casos yo estoy hablando en sentido positivo. Un momento, por ejemplo, que me gusta mucho recordar, el 2008, fue al terminar de bajar la rodea y llegar ya al asfalto y llegar a la primera jura de bandera. O sea, yo eso no lo he sentido nunca en la vida. Estar en el centro de esa marabunta de gente y que empiecen a gritarte y que a raíz de esos gritos te piten los oídos, yo eso no lo había sentido nunca. Claro, a lo mejor a otra persona sí le pueden pitar los oídos, pero en ese momento tú sabes que es que al que le están gritando es a ti y esos gritos van dirigidos única y exclusivamente a ti. Eso es algo espectacular. En mis dos casos, vamos, completamente ayudándote, estando contigo, trabajando por la fiesta. Un cascamorra se tiene que preparar físicamente y psicológicamente. La verdad que primero tiene que estar psicológicamente preparado y saber lo que te enfrentas, saber los recorridos, saber la reacción que puede tener la gente. También tienes que prepararte como es normal físicamente, porque son 2 horas que dura la carrera, que tienes que estar aguantando tirones, momentos de sprint de carrera, y la verdad que tienes que estar desde que te nombra, y ya sabes que eres cascamorra, tienes que estar prácticamente 8 o 9 meses dedicando preparación física a tu cuerpo para afrontar esas carreras. Ha ido cambiando, digamos, podemos decir, yo creo que con acierto, que ha ido cambiando a mejor. La preparación física de los que hemos encarnado a cascamorra, yo mismo me pongo el ejemplo, ¿no? Yo no me considero un deportista nato. En mis tiempos jóvenes sí hacía deporte, estuve haciendo atletismo durante varios años en Guadix, pero es verdad que cuando uno se enfrenta al reto de ser cascamorra, conociendo
cómo es la carrera de Guadí y cómo es la carrera de Baza, pues verdad que los entrenamientos se están convirtiendo en algo más específico para la figura del que representa a Cascamorra, más que si fuera a prepararte una maratón o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y es verdad que bueno, pues gracias también a gente que sabe de deporte, a entrenadores o personas que se dedican al tema del fitness o este tipo de cosas, pues bueno, pues en mi caso, los que no tenemos relación diaria con el deporte o no hemos tenido relación con el deporte, pues bueno, pues siempre tienes que echar mano de gente que conoces, ¿no? Aquí en Baza, pues bueno, por el caso de, no sé, vamos, de José Baena, de entrenadores. Yo en mi época, en el 2008, pues bueno, pues recuerdo que iba a un gimnasio y allí pues pedí ayuda y así, pues bueno, poco a poco. Aquí en el 2013, para el 2013, pues bueno, pues yo eché mano de quien tenía entonces como referente un poco en una persona dedicada al deporte, o que era Antonio Bernabéu, y me ayudó durante todo el verano prepararme para ese día, ¿no? Para el 2013. Yo personalmente soy una persona que a lo largo del año normalmente me suelo cuidar, ¿no? Suelo comer saludable, es decir, de alguna forma, suelo hacer mi deporte. Esos días, pues sí es verdad que los dos o tres meses anteriores te priva de muchos caprichos, incluso tienes que salir con la familia y tiene, pues eso, lo que he dicho antes, que es un trabajo que al final lo está buscando y quieres que tenga su recompensa el día 6 y el día 9. Independientemente de ese sentido, ¿no? que tiene la fiesta, allí Cascamorras también para los aceitanos es un personaje muy, muy, muy querido. Además, claro, tú imagínate, los Cascamorras que salimos somos de Guadí. O sea, muy raro que alguien no conozca a la persona que hace Cascamorra. Ah, sí, fulanito, el hijo de Melenganita, el nieto de no sé qué. O sea, por un lado o por otro, se sabe, se lo conoce de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, eso también pues facilita mucho el coger ese cariño, ¿no? a la persona que va a hacer de Cascamorra. Que lo bueno que tiene también Guadí es que ya desde antes de que llegue el día, Cascamorra ya está en la calle, ¿no? Allí en Guadí, la cuestación que hacemos durante los últimos días de agosto, antes de septiembre, la misa que se le hace el 15 de agosto. Entonces, claro, que eso es algo también, desde mi punto de vista, a mí me gusta resaltar que Cascamorra no es 6 de septiembre y 9 de septiembre. Y bueno, y aquí en Baza, porque tenemos, gracias a Dios, los dos días de medio, de 7 y 8, ¿no? Con la Virgen y... No, Cascamorra es mucho más. Es una misa el 15 de agosto ante la Virgen de la Piedad allí en Guadí, y es estar en la calle con los niños, con la gente, y con muchos momentos, ¿no? de ir pasando calor, ¿eh? Eso es inevitable con esos trajes. La carrera del 6 de septiembre aquí es el boom, el pistoletazo de salida de las fiestas. O sea, lo que vive el bastetano en su piel el 6 de septiembre no es absolutamente nada comparable con lo que sentimos los acetanos el 9, que ya la feria ha terminado, que ya ha entrado el frío, que Cascamorras viene como perdedor. Entonces, eso ahí está detrás escondido, y claro, eso también influye.
El punto de unión que me tiene siempre en vilo y me anima a echar la solicitud para Cascamorra es la fe que le tengo a la Virgen de la Piedad. La verdad que son dos ciudades distintas, dos fiestas distintas, pero nos une ella. Nos une ella, que son el motivo por el que un Cascamorra siempre está en esas dos ciudades dándolo todo de sí. Que el primer año que fui Cascamorra, lo que he comentado anteriormente, que no estaba muy bien visto ser Cascamorra. Y bueno, yo tenía un hermano que por suerte, bueno, cambió el chi al segundo año que salí, que dijo estas palabras, que era una deshonra que yo fuera Cascamorra para la familia. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Y bueno, apenas que vio la fiesta de Cascamorra, vio cómo se hacía, cómo lo que la gente disfrutaba, yo disfrutaba, cambió el chi. Y bueno, yo un cascamorrero ahora mismo de los de pro también. A día de hoy en Baza, pues la gente vive Cascamorra, la gente siente Cascamorra, la gente tiene devoción hacia Cascamorra. Cuando vamos a la ciudad de Baza, la gente nos quiere, es una devoción muy diferente. Aquí en Guadí es cierto que por parte de la hermandad, pues tanto presidente como secretario, la asociación están poniendo de su parte, están intentando innovar, mover a los colegios, mover a la gente joven, mover para hacer hermano de la Virgen de la Piedad, para conseguir igualar esa devoción, ¿no? que en Baza, porque no hay que recordar que en Baza es la copatrona de Baza, ¿no? Digamos que al final la Virgen de la Piedad en Baza, a pesar de lo pequeñita que es, lo más grande para todos los bastetanos y las bastetanas. Y desde aquí, desde Guadí, pues bueno, desde el área de turismo, junto con la hermandad, los Cascamorras, estamos intentando poner todo de nuestra parte para conseguir llegar a ese nivel, ¿no? Porque vuelvo a insistir, es que Baza, para mí, es que siempre lo resalto. Yo, Baza es mi pueblo adoptivo y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Hablar de los Cascamorras de la última época, yo marco un antes y un después. Yo me acuerdo del Revolver, me acuerdo de los Cascamorras de entonces. Es verdad que Jesús Samaniego marca un antes y un después, porque es cuando se le da un aire moderno a la fiesta. Un aire moderno quiere decir un aire en el que hay una verdadera implicación, donde hay una verdadera sintonía entre el pueblo y el Cascamorra. Jesús Samaniego consigue que se humanice la fiesta, y sobre todo porque queramos a nuestra Cascamorra. No es una persona que, siendo de Guadí, lo digo con todo el cariño, se hace de querer. Vamos, ¿por qué? Pues porque es que desde el primer momento se crea ahí una química entre Cascamorra y el pueblo de Baza, que luego lo hace también en Guadí. Entonces, todos los demás Cascamorras me comprenderán si yo digo, porque ellos también lo reconocen, que el precursor, el que provoca ese cambio en la manera de interpretar a Cascamorra es Jesús Samaniego, al cual pues, me une como es natural, además de una estrecha relación personal, pues un reconocimiento que siempre deberemos de mantener la ciudad de Guadí y Baza con eso. Pero eso no toca Cascamorra de honor. Y eso es como todo, no significa que luego pues todos los demás, a la hora de ver, después de, como he dicho, no quiero detenerme en los nombres, ¿no? Todos han sido fenomenales. Pero para mí son ya de la escuela de Jesús Samaniego. Chula Samaniego, ¿eh? Para mí, primero porque es mi amigo, ¿no? Es una persona que peleó mucho, que ha peleado mucho por la fiesta. Es una persona que se. Yo recuerdo de durante el verano verlo correr en el río, decía, Chules, ¿pero qué estás haciendo? Dice, me estoy preparando, ¿no? Me estoy preparando porque la carrera hay que hacerla con dignidad, ¿eh? Y hay que hacerla con ese sentimiento que él le pone a la Virgen de la Piedad. Una persona que también tiene mucha vinculación con Baza, ¿eh? Muchísima vinculación con Baza por el tema familiar. Y es una persona pues, que ha sabido estar ahí bastantes años, ¿eh? Y poniendo la fiesta junto con otros Cascamorras, también tengo que decirlo, poniendo la fiesta en el sitio que se merece. Formamos una familia,
todos vamos a una. Allí en Baza le acompañan todos y aquí lo mismo. O sea que Cascamorra es una persona arropada por todos los cascamorros y toda la gente, porque es disfrutar de la fiesta. En estos dos años que llevamos, en 2020 y 2021, la verdad que sí, desde que fui nombrado en 2020 en diciembre, en el baile de rifa de Niño Abuela, que llevamos ya un año nombrando a Cascamorra en esa fecha, la verdad que sí, desde ese momento empecé ya a prepararme. En mi meta en septiembre, el 6 de septiembre de 2020, pero cuando con la dichosa pandemia esta empezó a transcurrir los hechos y las circunstancias, y como sobre mayo o junio ya se decidió de que se suspendía Cascamorra, y la verdad que se desvanece la ilusión y la gana. Pero hay que seguir para adelante, y mi motivo y mi preparación fue otra vez para 2021. Mi ilusión tenía otra vez para este año, pero fatigadamente otra vez pues vemos cómo se va la ilusión otra vez al carajo. Sí, hombre, evidentemente hay que ensalzar la labor de las instituciones oficiales, ¿no? Desde las religiosas como las sociales o políticas, en este caso, porque evidentemente son parte del pueblo, ¿no? Los ayuntamientos son la representación del pueblo, y si el pueblo demanda una cosa, pues bueno, pues tienen que ir de la mano. Hay un vídeo por ahí que se llama Raíces, que la verdad que yo lo desconocía, y el presidente de la hermandad se entretuvo en ponérmelo el día 6 de 2010, antes de venir para Baza. Yo cuando me senté delante del ordenador y me puso el vídeo, me quedé un poco sorprendido, porque la verdad que no daba hecho de lo que había visto yo en la fiesta y lo que en aquel entonces se había publicado por todas las televisiones. La verdad que no tiene nada que ver con lo que tenemos en la fiesta. La verdad que hubo momentos que las cámaras grabaron cosas que no tenían que haber sacado, y la verdad que la gente que viene y ve, que han visto ese vídeo y viene ahora y ve la fiesta, la verdad que cambia el concepto de lo que se vio en aquel entonces en la televisión. El programa no me gustó nada, en general, nada. Desde el principio hasta el final yo creo que fue una manipulación, no sé por qué, con el afán de desacreditar esta fiesta y no darle la importancia que tiene. Y bueno, prefiero casi ni hablar ni recordarlo, porque me produce mucha tristeza, porque Cascamorra no es así. Cascamorra para mí, leyenda y historia. Tiene que son dos cosas que la verdad que hace grande a la fiesta. Leyenda, estamos teniendo muy buenos cascamorras que poco a poco vamos transcurriendo los años y va quedando para la posteridad. Y eso va a quedar también para la historia, porque en todos los colegios estamos haciendo visitas y la verdad que los niños se les está inculcando mucho toda la historia del cascamorra, y hace ya 530 años que tenemos esta historia. La década de los 80, pues yo como niño, yo solo viví cascamorra en Guadix, entonces aquí en Baza no lo pisaba para nada. Y claro, yo recuerdo cascamorra en Guadix con miedo, pero es que todos los niños, para nosotros la figura de cascamorra, no la figura de cascamorra, porque realmente es que casi no lo veías, tú a vos desde algún balcón veías pasar a la gente y tú ni veías ni quiera cascamorra ni quiera nada. Entonces era Cheli, cascamorra en Guadix toda esa década, hasta que ya, pues bueno, pues, evidentemente algo que todo el mundo reconoce, la llegada de Jesús Samaniego, ¿no? A principios de los 90. Yo creo que gracias a esa figura joven de Jesús Samaniego, a la buena relación también ya de los ayuntamientos, tanto de Guadix como de Baza, en esa década de los 90, y a las relaciones ya de gente de un lado y de otro, pues bueno, poco a poco, que estamos hablando desde el 79 ahora, estamos hablando de 42 años, que no es nada. Entonces, lo que es importante, sí, desde aquí, yo como desde mi punto de vista, pues por supuesto seguí animando a esas buenas relaciones que tienen
los dos ayuntamientos y por supuesto, bueno, pues como todos los cascamorras y toda la gente que formamos parte de esto, pues bueno, pues que pueden contar con nosotros para lo que haga falta. Que la gente por salir en la televisión, pues todo el mundo intentaba pues hacer eso, por ejemplo los famosos trapos tirándole contra el cura, así observas raíces, entonces tiraban hacia la gente en los balcones, por eso habrás visto que en los balcones de la iglesia de la Merced no hay nadie, pero en fin, yo estoy dentro deseando que llegue para abrazarlo y a ver cómo he hecho la carrera y espero como que todos los años pues sea lo más posible. Hasta ahora puedo decir que no ha habido ningún herido, que no ha habido nada, que Cascamorra está muy bien, que lo que pretendemos, que la Virgen de la Piedad nos ampare a los dos lados, tanto en Baza como en Guadí, y que disfrutemos de la fiesta. Bueno, la vestimenta del cascamorra, como todos sabemos, es un traje de arlequín, de bufón, ¿verdad? Y lo que posee, el elemento de defensa que posee, ¿no? Sería la cachiporra con la vejiga, ¿verdad? De tripa. Claro, ¿que por qué históricamente lleva ese traje de bufón, ese traje de arlequín característico, tan característico de cascamorra? Porque yo comparto la tesis del profesor Brisset cuando él fundamenta la continuidad, que no el origen de Cascamorra ya hemos dicho que se fundamenta legendariamente en la leyenda de Juan Pedernal, ¿vale? Pero sí la continuidad, cuando el profesor Brisset la fundamenta en ese bufón que venía acompañando al séquito del obispo de Guadí cuando se dirigía desde la capital actitana hasta la bastetana para presidir pues el día de la fiesta y el novenario a la Santísima Virgen de la Piedad, que culminaba el día 8 de septiembre. Entonces, en esa comitiva, porque en aquello entonces, en la Edad Moderna, un obispo no viajaba de cualquier manera, es decir, no viajaba como hoy en día, con a lo sumo, con su secretario arcediano y en su coche, sino que viajaba con toda su parafernaria y con todo lo que correspondía a su dignidad episcopal, ¿de acuerdo? Entonces, entre todo lo que traía, pues llevaba un bufón, un arlequín. Según la historia, acompañaba al obispo cuando iba a la visita a las ciudades, entonces le iba acompañando un bufón, hablan de eso. Pero que no estoy yo de acuerdo con eso, porque los obispos no iban todos los años a la iglesia, sino cada periodo de 4 años, 5. Entonces, ese hizo el traje de bufón, que es el que acompañaban al cascamorra y se sigue manteniendo. El día de la carrera, Cascamorra, por ejemplo, cuando llega allí a Baza, se dirige hacia el ayuntamiento y a continuación el pantalón te lo cede la hermandad de Guadí, un pantalón rojo y amarillo, un material licra, un material cómodo para poder correr. Los compañeros Cascamorra anteriores, nos juntamos todos, nos bañamos en vaselina, aceite. La camiseta normalmente solemos cortar por arriba un poco para evitar que los tirones no sufran arañazos y algún tipo de herida. Y nada, hacemos digamos un tipo de conjura a todos, en el cual sobre todo y ante todo le pedimos a la Virgen de la Piedad, porque sin ella estoy seguro de que no podríamos llegar a la iglesia de la Merced ni que todo transcurra lo bien que transcurre, a pesar de la multitud de la gente. Para las carreras nos ponemos solamente un pantalón y la camiseta conmemorativa de cada año. Cada año la asociación o la hermandad de aquí de Guadí hacemos una camiseta y esa camiseta es con la casa de Cascamorra. Y hacemos un pantalón similar al pantalón original, amarillo y rojo, que es con el que sale un pantalón fino para que sea de fácil, para que sea ágil, ¿no? Para poder correr con él. Y la camiseta. ¿Qué pasa? Que la camiseta, pues siempre dos tirones de la camisa, de la gente, pues se suele romper y por eso casi todos los cascamorras se llegan sin camiseta. Nosotros
lo que hacemos es, los días previos a la fiesta de Cascamorra, a todos los vecinos le damos la opción de poder recoger los metros de plástico que necesiten para poder tapar su fachada, siempre y cuando la fiesta pase por esté en el recorrido de la fiesta. Y entonces se reparten en la puerta de ayuntamiento, se corta, la gente viene y se dan los metros que necesite cada vecino. Aparte, nosotros tapamos todo el mobiliario que es sujeto, está susceptible de ser manchado por Cascamorra. Y eso, entonces nos preparamos pues con mucho trabajo, mucha ilusión y muchas ganas de que Cascamorra salga y podamos recibirlo. El Cascamorra tiene una preparación de muchas reuniones, de muchos días, de muchas horas, con todos los agentes implicados, todas las instituciones, todas las asociaciones, las dos hermandades de la Virgen de la Piedad, la de Guadix y la de Baza, las asociaciones de Cascamorras de ambas ciudades, los técnicos del ayuntamiento que están implicados en la preparación para que todo discurra con normalidad, con la máxima seguridad, ¿no?, y con el mínimo de incidencias posibles. Pues todo eso también te va preparando los meses previos a la fiesta, ¿no? Y entonces ese día ya dice, pues ya está todo previsto, ya está todo organizado, cada uno en su sitio, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y ya esperas, estás pendiente porque tú estás corriendo la carrera, disfrutándola, pero a la vez pendiente de todos los detalles, de que todo salga bien, de que todo lo que está previsto en cada punto se vaya realizando y desarrollando con normalidad. Y la verdad que es un día para mí muy grande, casi yo te diría el más grande de la feria. Mira que yo he estado preparando la feria de Baza 12 años y en esos 12 años la preparación del Cascamorra es exclusiva dentro de la preparación de la feria y lleva muchas horas detrás con todos estos agentes implicados y con todas las personas que están implicadas en que todo salga bien. La verdad es que puede parecer una fiesta muy difícil de controlar, una fiesta que es difícil de que se organice para que no haya ningún fallo, y no sé por qué, pero al final toda la energía que se produce en el desarrollo de la carrera propicia que sea así, que al final sea así, ¿no? Que una fiesta que parece que no se pueda controlar, al final se haya controlado y haya salido todo conforme a lo previsto, esas 2 horas y media de carrera se hayan desarrollado con el mínimo de incidencias posibles, porque hay años, cuando se desarrolla de lunes a viernes, pues que puede haber una cantidad de personas participando en la carrera de entre 10, 12.000 personas, pero hay muchos años y sobre todo últimamente que cuando ha caído en viernes, sábado o domingo, pues hemos llegado incluso a que la carrera tenga un nivel de participación de entre 15 y 20.000 personas. Controlar eso es dificilísimo. La Policía Nacional, la Policía Local, bueno, pues ya no sabe cuántos recursos va a poner para que la seguridad sea máxima y estemos al límite, ¿no?, de medios de seguridad. Pero al final, pues conseguimos eso, ¿no?, que se desarrolle conforme a las previsiones. El ayuntamiento reciba al Cascamorra en el ayuntamiento, nunca mejor dicho. Así que, bueno, pues allí es donde lo recibe la corporación, el alcalde presidiéndolo, y bueno, pues va acompañado de muchos Cascamorras que vienen, o todos, porque muchas veces vienen todos los que pueden o todos los que están. Y las asociaciones, las hermandades, y bueno, pues allí se recibe, hay una sala preparada para él que tenemos acondicionado también, con donde está presidiendo la sala la Virgen de la Piedad, y luego también tenemos fotografías de Cascamorras de los premiados en las ediciones anteriores. Hombre, sí es cierto que hoy por hoy son muchísima la gente que acompaña a la Cascamorra, gente de confianza, gente que intenta ayudarle, gente que intenta ofrecerle agua, limpiar el ojo, porque es muy importante una cosa que voy a comentar. La gente, los trapos que se usan en Baza, la gente se cree que es para tirar solo a la Cascamorra. No, los trapos, yo siempre lo digo, que para mí sería un honor tener un trapo limpio y poder acercarme a cómo limpiar el ojo, no coger el trapo lleno de pintura de grasa y tirárselo para hacer el daño. Entonces yo creo que el trapo lo que simboliza es
que era un cascamorrero y quería ayudar al cascamorra. En este sentido, pues con el trapo limpia el ojo. Sí es cierto que son muchísima la gente que de Guadí, una comitiva, que siempre somos los cascamorras, que de otro año hemos salido, siempre vamos acompañando al cascamorra actual, y además también muchas personas que son de amistad íntima de cada cascamorra, los que están siempre con el cascamorra en cada carrera. También hay que decir que bueno, imprescindible no somos, porque la gente de Baza se porta muy bien con el cascamorra, y son gente ajena, que no son gente que son allegada a nosotros, sino gente, cualquier persona de Baza cascamorrera, pues siempre está ofreciéndole agua, siempre está intentando subir los hombros para que el cascamorra respire. O sea que la verdad que somos un equipo, si no cascamorra no estaría así. El cascamorra hace su función, pero los cascamorreros también hacen la suya, y gracias a ese conjunto el cascamorra está donde está. ¿Por qué ha cambiado el cascamorra su recorrido? Porque obviamente tiene que adaptarse, lógicamente tiene que adaptarse a la realidad urbanística de la ciudad. No tiene más, evidentemente. Y pues también la fiesta no es una fiesta estanca, es decir, la fiesta paulatinamente va evolucionando. Eso sí, es tan paulatino su evolución que a veces no la apreciamos, pero si nosotros vemos el documental de Raíces, y no quiero hacerle mucha publicidad, pero no está mal de ver las cosas, y lo comparamos con nuestro cascamorra declarado de interés turístico internacional a día de hoy, pues señores, han pasado unos 40 y tantos años. Hagamos la comparación visual. Yo no estoy diciendo ya lo que allí se proyectó, sino la comparación visual, y vemos cómo, al igual que evoluciona la sociedad, evoluciona nuestras tradiciones y sobre todo nuestras fiestas, sus fiestas, que al fin y al cabo son una expresión social. Es cierto que también había una división social entre los barrios de Baza. El paso a nivel que tanta influencia tuvo en la vida bastetana a nivel social, llegado el cascamorra, también ejercía de frontera. Pero es duro decirlo así, pero era una frontera social entre el pueblo y las cuevas. La gente de las cuevas vivía el cascamorra, pero no había una integración. Es cierto que tampoco la gente de las cuevas tenía lo que tenían la gente del pueblo. Estaban como eran, hay que decirlo claramente, eran ciudadanos de segunda categoría, no eran como la gente de la ciudad, donde existía más el señorito, donde existía más las personas pues, de una clase social, si no pudiente, por lo menos lo que hoy conocemos como clase media. Las cuevas no, en las cuevas había necesidades, había calles sin asfaltar, había cuevas sin luz, sin agua, y lógicamente pues todo eso marcaba una diferencia.